Él está hecho de puros puntitos. ¿Quién se lo regaló ese? Un gran pintor, eminente pintor. Pero a ver, tú vas tu orden y me vas preguntando, ¿eh? Es muy importante esta pared, mira, doctor. A todos les. Esta, sobre todo aquella, porque ahí está un Cristo que inventé yo. ¿Cuál? Es muy milagroso. Oh, el Cristo. Pregúntame todo lo que, este premio, premio nacional, mira. ¿Toca guitarra, toca violín o qué instrumento? Más guitarra. Pero tengo todo lo que quieras. Tengo acordeones, tengo violines, tengo... Yo aquí tengo un aparatito chiquito. Es como el que me lleva. ¿Eh? Ah, el... Alcanzo a ver, ya tengo. ¿Ya tiene azul? Sí. Sí. ¿O a poco esa cámara trae sonido? Entonces, pero también trae micrófono y con eso. Apagable. ¿Se le ocurre alguna pregunta que se me haya pasado, me dice? Sí, no, el maestro. No, o sea, ya pueden después arreglarlo. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nos encontramos en la biblioteca particular del maestro Francisco Elizalde García, esta biblioteca llamada Miguel Elizalde Martínez, a nombre de su padre. Y pues tenemos el día de hoy una entrevista muy, muy especial con este gran señor nacido aquí de Zamora, donde él pues nos va a platicar acerca de su infancia, cómo llega a ser el hombre que es ahora. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, hija. Me gustaría que comenzara diciéndonos cómo transcurre su infancia, dónde nace Francisco Elizalde. Nací el 23 de septiembre
de 1923 a las 23 horas y mi nombre tiene 23 letras. Nací como a 15 metros del río Duero, en la entrada principal de la Hacienda de los Espinos, en la ahora calle de Galeana, antes llamada calle de las Colonias. Allí transcurrió mi primera infancia o mi primerísima infancia. De allí a los 4 años estudié o aprendí a leer y a escribir con las religiosas hermanas de los pobres del Sagrado Corazón, que tenían un colegio frente a lo que antes se llamó Callejón del Diablo y ahora se llama la calle Bernal. Por esa misma calle vive ahora el padre Luis Franco. De allí pasé al Colegio Vasco de Quiroga Mixto, que dirigía la maestra Mercedes Méndez. Esta maestra, ella era Mercedes Méndez Navarrete. Y lo de la ascendencia y descendencia era por el poeta zamorano Fray Manuel Martínez Navarrete Ochoa. Allí conocí a su hija, la maestra Josefina del Río Méndez, a la que en gran parte le debo mucho de lo que he conquistado hasta ahora, ya que sabiendo que yo hacía versitos, me dijo la maestra Mercedes, me pidieron que escribiera algo para el rebozo, cuyo tema había sido desarrollado en el Palacio de Bellas Artes con otro poema que escribió un poblano que se llama Piropos al Rebozo, el poema. Le dije a la maestra, sí, pero váyame trayendo rebozo por rebozo y a cada uno de ellos le voy haciendo una estrofa para conformar el poema que yo pienso le puede servir para los bailables que quiere presentar usted en el fin de fiesta de su colegio. Lo escribí, lo presentó en el antiguo Cine Virrey, que ahora es el Teatro de la Ciudad, o que siempre fue el Teatro de la Ciudad. Después fue Teatro Obrero, o primero Obrero, después Teatro de la Ciudad, después Cine Virrey, y se tuvo mucho éxito. Pero como siempre, hay enemigos detrás de la puerta. Alguien creyó que mi poema del rebozo era una copia del poema que te platico, que hizo Los Piropos al Rebozo en la ciudad de Puebla. Es un poema corto el de él, el mío es muy largo. Se me había olvidado a mí al escribir el poema del rebozo dedicar algunos versos, algunas líneas, algunos pensamientos al rebozo de Michoacán. Y me dediqué a hacer una parte para un homenaje a los pueblos y a las costumbres de mi estado Michoacán. Mandé imprimir la primera edición del poema
por el año de 1951-52 y le envié a la gran poeta y premio Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral, Lucila Godoy, y me envió una carta después de haber leído el poema, donde me dice entre una de las líneas: lástima que usted no tenga discípulos para que el criollismo siga viviendo y no se extinga. Esa carta está publicada en varias de las ediciones del poema, del que ya llevo cerca de 15 ediciones diferentes. El poema tuvo buena suerte porque ahora lo mismo está en Francia que en los libros de texto de España. Es conocido en toda la América, Canadá, los Estados Unidos, Japón y sabrá Dios en cuántas otras naciones más. Porque la maestra Josefina me mandaba hacer cada año un poema para su fin de fiestas y los ilustraba, como dije antes, con bailables. Todo eso me dio oportunidades para escribir mis poemas nacionalistas, a los que yo también les llamo de servicio a la educación, a la niñez y a la juventud. En general, mi literatura se debe mucho a esa poesía nacionalista mexicanista. A los pocos días de que publiqué la primera edición de el poema del rebozo, murió mi madre, doña Soledad García. Y no sé por qué me puse a escribir el poema que ahora le llamo Ángeles de la Muerte. Desde luego el poema al iniciar decía: madre, esta raíz que hace crecer mi pensamiento, etcétera, etcétera. Y vino un poema nicaragüense, Jacobo Cárcamo, lo leyó, le gustó y me dijo: donde dice madre, le vas a cambiar, le vas a poner muerte. Esta raíz que hace crecer mis pensamientos, etcétera, etcétera. Le cambié y el poema tuvo un éxito que yo no esperaba. Para mí son mis dos grandes poemas, después de todos los cientos y cientos o miles de poemas que he escrito. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Mi padre ejerció muchos oficios. Fue agricultor, fue panadero, fue pintor de casas, habitación. De acuerdo con nuestra pobreza, desempeñó muchos oficios, hasta terminar como líder de los trabajadores y fundó con sus compañeros el sindicato de estibadores Benito Juárez, que aún guardan en la estación o vieja estación de los ferrocarriles la oficina que él y dos o tres más mandaron construir para guarecerse en tiempo de aguas y quedarse alguien
a cuidar pues los elementos de trabajo de los muchachos compañeros de mi papá. Fue un gran líder obrero y así lo presumí en el Congreso del Estado. Ahora, con motivo de mi homenaje en la Cámara de Diputados. Del joven Francisco Elizalde, ¿qué nos puede contar? El joven Francisco Elizalde, después de estar con Merceditas Méndez, estuvo con una maestra que después se hizo una gran comunista y cuyo nombre fue Josefa Bravo. De allí, precisamente por las ideas que nos inculcaba, me cambiaron mis familiares a la escuela, mejor dicho, al Colegio Morelos, que dirigió el profesor José María Curiel. Allí, a la edad de 9 años, hice mis primeros versos. Desgraciadamente, recuerdo que eran 3 cuartetas, sin embargo, me acuerdo de la primera que decía: ya llegó la primavera con sus cantos y sus flores, se alegran los ruiseñores que cantan en la pradera. Algo adivinó en mí el maestro, y en un tiempo en que salí por enfermedad del seminario de Zamora, de donde fui alumno a los 12 años, me invitó a dar clase en el Colegio Morelos, del que yo había sido alumno, y empezó mi carrera magisterial impartiendo segundo y tercer año de primaria, de donde afortunadamente aún viven muchísimos alumnos, entre ellos 2 muy ilustres: el padre Aureliano en el Ávila, una tartamudez que no lo dejó hasta su muerte, y tuve otro maestro chavindense que se llamó Luis Méndez Codina. Él sí se dedicó conmigo en tal forma a que cultivara la literatura, a tal grado que también era mi maestro de filosofía, y en filosofía yo era un alumno mediocre, si no malo, sí mediocre, pero me daba calificaciones a veces muy bajas en filosofía, pero en literatura me daba las más altas calificaciones, que era 4-4-4. De allí seguí cultivando la poesía. Por cierto, en una libreta tenía mis versos de amor que le hacía a una muchacha que nunca supo que le había hecho yo esos versos, ni me llegó a conocer, y yo era tan romántico que hacía versos sentado a la orilla de la banqueta, o bien me iba detrás de ella cuando la pescaba, pisaba las mismas baldosas que ella pisaba, pero nunca supo que yo le escribí poemas a ella. Después, pues, ¿cómo se llamaba? Sé que se llama María Luisa, pero no te sé decir el apellido. Ella es del pueblo de Ixtlán, o de la villa de Ixtlán. De allí ya seguí con otra libreta, haciendo los versos que de tarea nos dejaban en el seminario para mostrarlos a la hora de las clases, que consistían en que si hoy nos hablaban de Lope de Vega, había que hacer para el miércoles siguiente
un poema que tuviera más o menos la estructura de los poemas de Lope de Vega. Así recorrí a Santa Teresa de Jesús, a Alfonso Reyes, a muchísimos poetas, hasta que llegué a, o llegamos, cuando yo me salí del seminario después de 7 años, a examinar la poesía de Federico García Lorca, el gran español. Así que eran 2 libretas, la libreta del enamorado y la libreta de los ejercicios de literatura, de la tarea. Sí. Y de allí para adelante, salí del seminario y ya tuve la suerte de hacer el poema El Rebozo, algunos otros poemas amorosos o cívicos. En uno de los poemas cívicos que hice a la patria, obtuve el primer premio, una medalla de oro, y de ahí para adelante. ¿Y a su esposa cómo la conoce? A mi esposa la conocí siendo yo ya locutor, porque tan luego como salí del seminario, yo dizque era declamador. Y cuando se inauguró la XEGT, segunda de las difusoras de Zamora, declamé el brindis del bohemio, y afortunadamente el Cristo de mi cabecera, de mi gran amigo Rubén C. Navarro. Escuchando mi voz, los dueños inmediatamente me hicieron locutor. Así que, pues, acabo de cumplir 60 años de locutor. Ya el gobierno de la República me dio mi medalla por 58 años de locutor en uno de los palacios de México. Creo que es el palacio que ahora pertenece a los periodistas del país. Y pues en mi labor de locutor, 59 años, 60 ya, de hacer muchos locutores que se hicieron famosos y que ahora siguen siendo famosos, como Roberto, el cronista deportivo Roberto Guerrero Ayala, y muchísimos otros más, de cuyos nombres pues recuerdo a Ignacio García Rangel, Arcadio Acevedo, a José Luis Ayala Méndez. Son muchísimos los doctores que hice. Empecé a que se enamorara de la carrera a Francisco Franco Cárdenas, que es un gran maestro, que tiene una voz muy hermosa y tiene grandísimos conocimientos, etcétera. Ahora es el periodista, casi director del periódico Mensaje de la Diócesis de Zamora. Pues de mi vida de locutor me dediqué a hacer muchas cosas, homenajes a los hombres ilustres de Zamora, a Fray Manuel Navarrete, a Amado Nervo, al autor de Ojos Tapatíos, el gran zamorano Fernando Méndez Velázquez, a organizar el homenaje de los 400 años de la fundación de Zamora, en 1974, el 18 de enero. Y para todo esto tuve el gran apoyo no solamente de mis compañeros doctores y de la difusora, sino del gobierno del estado. En la difusora no me costaba ningún trabajo, porque desde que empecé mi carrera de locutor, empecé siendo subgerente de las difusoras y después gerente de la XCGT.
al poco tiempo se nos ocurrió, porque querían los dueños que el nombre de Zamora se escuchara en más lugares, más estados del país, y fundamos la XZM. Todavía nos quedaron ganas y fundamos la XCQL. Hasta allí es mi historia en la radio. Ya la otra difusora ya es de los que ahora son los nuevos dueños. Que, bueno, allí la dejamos. ¿Cuándo recibe la presea Melchor Ocampo? Bueno, debo decirte que yo he recibido muchas preseas. Generalmente en los ayuntamientos de los que he hecho el escudo de armas, de la mayoría soy hijo adoptivo, pero entre los reconocimientos como hijo adoptivo he recibido muchas preseas, muchas medallas, muchos reconocimientos de todo tipo. Así que la última, pues, y de la que más seguramente me orgullezco porque es la representativa del estado de Michoacán, es la del Congreso, la presea Melchor Ocampo, que acabo de recibir el 6 de enero de este año, del 2005, y que me dio mucho gusto porque el año anterior se la dieron a don Luis González y González, el gran fundador del Colegio de Michoacán, y antes al gran pintor que hizo los murales del Palacio de Gobierno del estado, cuyo nombre es... se me va el nombre, me perdonas. A ver si al rato lo recuerdo. A lo mejor el doctor se acuerda. Se llama... No recuerdo esto, perdóname, porque ya mis años me hacen perder algo la memoria. Pregúntame. Con todo lo que nos ha platicado hasta ahorita, ¿usted considera su vida, que es su vida, una cadena de méritos? Sí, porque le venía platicando al doctor y a ti les venía platicando que siempre he sido hombre de metas. Cuando fui profesor, quise que los alumnos fueran mis mejores alumnos. Después del Colegio Morelos, estuve en el colegio Vasco de Quiroga. Allí estuve bastantes años con los profesores Leopoldo y José Torres García. Y luego me invitaron a ser cofundador del Instituto Cristóbal Colón de los Padres Salesianos. De allí ingresé a otras aulas, donde por mis conocimientos me invitaron a la misma escuela secundaria de el Colegio de las Madres, el Colegio Juana de Asbaje. Allí vi clases de literatura, de comercio, de secundaria, prepa, y dimos el brinco a lo que ahora es el CEJA. Allí fui maestro de la generación de normalistas, vi maestro como con la materia de historia del teatro. Me enfermé de un, ¿cómo se llama? Hemiplegia, y como le cerraba el ojo a todas las muchachas se rían de mí,
Y entonces preferí mejor salir de la escuela y dejar la carrera y dedicarme absolutamente al periodismo, en lo que tengo ya más de 60 años. Desde entonces no he podido soltar la pluma. Ahora que estoy medio ciego, ya solamente escribo los editoriales del periódico Evidencias. Pero trabajé en todos los periódicos de Zamora y últimamente, en forma especial, como unas 500 colaboraciones en La Voz de Michoacán, junto con artículos que presenté muchos en el periódico Guía, en donde publiqué nada más ni nada menos que 2000 etimologías, todas en verso. Cada semana tenía que entregar 6 etimologías y alcancé la 2000 como 2005. Estamos viendo aquí en su biblioteca muchos cuadros, pinturas, caricaturas como estas que tenemos acá. ¿Nos pudiera platicar acerca de ellos? Sí. Es que, siendo un cultivador de la literatura y del arte en general, eso te da la oportunidad, la vocación, te da la oportunidad de que tengas amistad con pintores, con compositores, con cantantes, etc. La mayoría de los pintores de Zamora me han regalado varios retratos, unos combinados con el búho y mi cara, porque tú sabes que a mí me dicen el viejo búho. Por eso ves tú tantos búhos aquí en la biblioteca, ¿verdad? Soy devoto de los búhos. Y por eso tengo no nomás caricaturas, sino tantos retratos, porque cada pintor pues ha querido hacerlo. De allí ha venido, por mi oficio de locutor y de gerente de las difusoras, vino el que también tuviera durante 49 años la representación en Zamora de la Asociación Nacional de Actores, donde están enrolados todos los grandes compositores y los que empiezan de nuestra música, no solamente mexicana, sino internacional. De allí que, si venía a Zamora a cantar el doctor Ortiz Tirado, tenía primero que ir con tu servidor a ver qué tanto le iba a cobrar de cotizaciones, le llamaban, por dejarlo cantar. A muchos les ayudé mucho, y a otros pobrecitos, fíjate nomás, que el día que vino a la tierra de su papá, Juan Gabriel, había 120 y tantas gentes. ¿Cuánto me vas a cobrar, mi Deli? Pues ¿qué te cobres? Sí. Otro día vino mi comadre, esta América Martín, con López Tarso, a la Plaza de Toros de Jacona, el Herradero. Estábamos 17 gentes. Pues, ¿qué les iba a cobrar? Pero también hubo muchos otros, a los que sí tuve que cobrarles bastante dinero, porque eran tan populares que llenaban los teatros, que llenaban los palenques. De todo eso me encargaba yo. De allí, repito, y siendo gerente de las difusoras, tenía yo relación pues con todos los artistas de México, que en tantos años que te platico, pues conocí y fueron mis amigos. Entre ellos, uno de mis locutores y del que más me orgullosco demasiado,
es de que fue mi locutor, nada menos que Lalo González, el gran piporro, que en paz descanse. Él fue mi locutor. Y yo, igual que otro locutor de Guadalajara, que acabó siendo payaso, que no sé si viva, no recuerdo, perdóname. Pero primero fue un gran locutor y cronista deportivo, y después terminó en payaso. Pero fue también otro de mis grandes locutores. El Piporro ya desde aquí apuntaba a hacer lo que llegó a hacer, porque era un gran imitador de Agustín Lara, de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Se daba el lujo de quitarse sus zapatos y sus calcetines y tocaba el piano con los pies. Caminó el tiempo, nos hicimos amigos con Pedro Infante una vez que lo trajimos. Y en Jacón había un gran violinista, Rubén Sarabia, que había trabajado en la orquesta del papá de Pedro Infante. Y allí empezamos a conseguir trabajo para Lalo. Ya me habían hecho a mí un homenaje la CMQ de Cuba. Fue el primer homenaje que me hicieron del poema del Rebozo. Un gran locutor llamado Jorge Manrique, que después, desgraciadamente, se suicidó. Pues allí empezó a agarrar vuelo el poema del Rebozo, a tal grado que el compositor de Tierra de Mis Amores, que ustedes conocen, dedicada a esa canción, a Guanajuato, aquella que dicen tres cerros y montañas y bajo un cielo azul, etc. Él me hizo dos homenajes, dos semanas seguidas, en la XEQ, con más o menos cada homenaje, con unos 30, 40, 50 elementos. De allí empieza toda la historia que sería muy largo de platicarte. Sí. ¿Y nos podía platicar también del Cristo que vemos al fondo en esta pared? Sí. Bueno, esa es otra historia. Un día se me ocurrió en una comida que hacía yo con amigos, o celebrábamos con amigos, que se llamaban Sábados con Don Pancho. Le dije a uno de los que iban conmigo y que algo patrocinaban, señor Miguel Tejeda, dije: oye, se me está ocurriendo una idea. Hay muchas viudas y ancianitas que en sus casas tienen Cristos muy antiguos, que tienen 90, 100 años, y estamos en este pueblo donde él tenía sus huertas, o tiene sus huertas de aguacate, que se llama precisamente Copetiro, que en purépecha se dice que quiere decir lugar de bandidos o de maleantes. Nos brincamos mucho de mi historia para llegar a esta, pero te la voy a platicar. Entonces, un día, en La Voz de Michoacán, salió el anuncio de un bazar en la que precisamente publicaban la imagen de un Cristo, pero absolutamente desnudo, encueradito, sin sendal, sin clavos, sin cruz, sin los poderes, que así se llama la corona, sin nada. Y rápidamente me comuniqué con Miguel, le dije: ya tengo al señor de Copetiro. Pues mandamos por él. La secretaria del bazar dio 75 pesos el precio. Y resultó que cuando fueron por él valía 750.
pero tuvo el dueño que aguantarse y dar unos 75 pesos. Uh-huh. Aquí le regalaron los clavos un herrero, otro gran ebanista, suegro de Miguel, regaló la cruz. No sé dónde nos robamos los poderes. Mi señora hizo el sendal, etcétera. Y al principio íbamos a visitarlo. 3, 4 carros, lo bendijo el señor Francisco Valencia Ayala. Yo le hice una oración, hice una historia. Y pues cuando lo quisieron entrar a la capilla de la Purísima que había mandado antes construir Miguel Tejeda, no quiso entrar ni de cabeza, ni borneado, ni boca arriba, ni por ningún lado, hasta que entró por una barda, como entran los bandidos. Ahora su fiesta es después de la que hacen en Patambam, la fiesta de Cristo Rey, al domingo siguiente. Es la fiesta del señor de Copetiro, que no sé si ya el doctor ya le tomó una foto al señor de Copetiro. De... He brincado muchas cosas, pero ahí después ustedes ordenen lo que les estoy diciendo. Pues síganos contando de su vida, de ya nos platicó de cómo fue su vida como periodista, como poeta, cómo se transcurre su vida adulta. Pues trabajando, y siempre estoy pensando a ver qué hago. Por ejemplo, ya en mis últimos años de locutor, se me ocurrió, después de asistir a un encuentro de dos conjuntos purépecha, uno de Angawan y otro de Tarecuato, dije, esta idea yo la voy a hacer mía. Ya los oí tocar. Por cierto que ese día lo que más me inspiró es que llegaron muchos indígenas, los hombres con su cobija, las mujeres con rebozo. Y le dije a un periodista de la Ciudad de México, el señor Quesada, nos vamos pronto porque al rato se acaba la música y aunque era Semana Mayor, van a salir las botellas de Corona y de tequila y de rompope y de whisky y de todo. No, lo que traían abajo, escondido abajo de los rebos y de los gabanes, eran grabadoras. Ahí me nació la idea y dije, llegué a la difusora y al día siguiente, ¿quieren ustedes, hermanos indígenas, escuchar su música a través de XZM? Vengan en persona, o bien mándenme cassette con sus interpretaciones y vamos a instituir un día que se va a llamar Mañanitas Tarascas. Me corrigieron inmediatamente mis indígenas. No somos tarascos, somos purépecha. Y desde entonces le cambié al programa, se llama Mañanitas Purépecha. Ahorita está en una segunda etapa, ya lleva 10 años más. Conmigo duró 6, la nueva etapa lleva 10. Pero ahora lo malo transmiten los sábados, 1:30. Y yo lo hacía todos los días, de lunes a viernes. Sí. O sea que, repito, yo me he fijado metas. Y he sido muy terco para alcanzar lo que yo quiero. Cuando llegó a Zamora el colegio de Michoacán, dije, ¿y ahora qué va a hacer Pancho Elizalde? Ya llegaron estos sabios, ¿yo qué voy a hacer? Pues que empiezo a hacer, ya medio habíamos hecho con Jorge Hurtado Castellanos, el que me hizo las caricaturas, ya habíamos hecho el escudo de Zamora, que está vigente. Y empecé e hice el escudo de Jacona. De allí para adelante, le platicaba al doctor que ya hice el número 40, que
que es el de Briseñas. ¿Y de sus libros? ¿Qué nos puede platicar acerca de sus libros? ¿Cuántos libros ha escrito? De mis libros puedo decir poco, porque primero se editó el poema de Rebozo gracias a un presidente municipal que se llamó don Luis Victoria. Después el Banco de Zamora me editó Los Ángeles de la Muerte en una edición muy de lujo, que a nadie le entendía los versos, a los poemas, y se lo comieron casi todo, se lo comieron los ratones. El poema de Rebozo, con 1,000 ejemplares, sí estuvo en todos los periódicos de México y del extranjero. De allí tengo muchos álbumes con cartas, con opiniones, con relatos de en qué escenarios lo han presentado. Ahorita al rato les voy a regalar un poema al Rebozo que tiene la historia del Rebozo hasta 1990 y tantos. Por lo demás, por mi cuenta y cuenta primero del Instituto Michoacano de Cultura, que dirigía el ahora rector de la Universidad Nicolaita, Jaime Hernández, publicó él o la institución Retrato Hablado del Viejo Búho, del que no tengo más que un ejemplar, porque te dan un 10%, hicieron 1,000, me dieron 100. Luego publiqué otro que les voy a regalar, que se llama Buedades, para el que también me ayudó Jaime, y lo demás lo conseguí con amigos. Últimamente, el padre Tapia ha hecho ediciones del poema del Rebozo en beneficio o a beneficio de un hospital. Hizo 5,000 ejemplares y rápido los acabó. Y pues de allí para adelante, yo ahora como pude, alguien me ayudó, otros no, otros pues sí, escribí algo que se llama Zamorana Memoria. El padre Tapia además me regaló una gran edición de un romance que hice al Señor de la Salud, que es el jefe aquí en Zamora. Y ahora con el poeta y cuentista Héctor Canales González, que creo que conoces, hemos hecho ya una colección de 20 folletos de poesía. O sea que yo no sé hacer otra cosa más que versos. No puedo trabajar, no sé hacer otra cosa más que ser locutor. Me cortaron la lengua los del sindicato de locutores, porque en mi programa de Mañanitas Purépecha, pues hacía mucho por mis indígenas y hacía muy poquito o nada por el gobierno. Por eso fui muy amigo. ¿Cómo se llamaba este que se acaba de morir, tú, doctor? No. Hubo un tiempo en que quisieron poner o instalar en el lago de Pátzcuaro una una planta nuclear. Su anécdota con el premio Nobel de Literatura, con el señor Pablo Neruda. Que te platique esa anécdota, aunque estamos haciendo una mezcla incógnita de datos, pero después ustedes ordenarán. Primero debo decir que fui muy amigo de dos grandes poetas, sobre todo
Ramón Martínez Ocaranza, maestro nicolaita de literatura y de otras ciencias, y su hermano Enrique, mi compadre, que escribía un periodiquito en mimeógrafo que se llamó Paredón. Entonces, por medio de Ramón Martínez Ocaranza, que me invitó un día a Morelia, pues empezamos a tomarnos algunas copas y de allí a cenar a un mercado donde venden enchiladas, etcétera, que se llama San Agustín. Yo creo que nos pasamos un poco de tueste. Y entonces, ¿qué te parece, Pancho, dice Pablo, si nos llevas a Pátzcuaro, que nos queda cerca, porque quiero ver esta luna grandota, sí, redonda, tan hermosa. Quiero verla en el lago de Pátzcuaro y quiero conocer la isla de Janillo. Pues no se diga más, vámonos. Llegando allá, pues Pancho, ponte a recoger piedras y nosotros recogemos otras. ¿Y para qué quieren piedras? Tú calla boca y vas a ver para qué las queremos. Nos fuimos a la plaza Vasco de Quiroga y aquellos con las piedras empezaron a apagar las farolas a pedradas. Rápido, los gendarmes, policías, tamarindos, etcétera, como se llamen, pues nos agarraron y nos llevaron a barandilla. Allí Ramón, como podía, pues es el embajador de Chile. Los gendarmes no sabían ni qué quería decir embajador, y menos dónde estaba la República de Chile. Ellos pensaban mal. Pues con algunas argucias permitieron a Ramón Martínez Ocaranza que avalara a Morelia. Estábamos detenidos. Ahí vamos por ustedes. Y Pancho, que no se espere. Pancho, que se vaya para que llegue más temprano a su casa. Pues el temprano fue llegar a la casa como a las 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana. Esa es, cortitamente hablando, el haber estado platicando con el Premio Nobel de Literatura, porque muchos dicen Premio Nobel, y el Premio Nobel lo instituyó quien inventó la pólvora, fíjate qué raro, y se llamaba Alfred Nobel. Así que la palabra es Premio Nobel, del que ya contamos en Zamora con uno, que es Alfonso García Robles, mi gran amigo. Por eso te digo, no acabamos de platicar en 20 días. Sí. Y de su amistad con el poeta tangancicuarense Rubén C. Navarro, ¿qué nos puede platicar? Pues es otro brinco muy grande, pero sí te puedo hablar con mucho orgullo de Rubén. Yo oí hablar muchas cosas de Rubén cuando fue alumno del viejo seminario de Zamora, que ocupaba el local en el que está hoy la escuela para secundaria para trabajadores, y que antes fue para hijos del ejército, etc. Allí en el seminario se conocieron y tuvieron que ver en actos literarios el profesor, muy ligado también con Tangancícuaro, Jesús Romero Flores. Y allí, en esa misma charla, allí dio, pues, parte de sus conocimientos Rubén.
Su hermano sí se hizo sacerdote, creo que se llamaba Uriel. Él, pues, ya después le pasó lo que nos pasa a todos los poetas. Llega el amor, te toca la puerta, le abres y ahí se acabó quien te quería. Y duramos muchos años. Algunas veces debo tener varias cartas de Rubén guardadas entre tanto que ves de montones de papeles. Pero un día me llegó porque iba a hacer la película. Y siendo gerente le digo yo, qué bueno que me llegaste. Yo también hago versos. Tú eres el tal Pancho Elizalde. Sí, yo soy a tus órdenes. Y le enseñé un poema que publicaron en un librito que hicieron ustedes hace años, el padre, no me acuerdo del apellido del padre. Creo que ya se murió. No, aquel padre que era de la diócesis, creo que de Hidalgo, de por allá, que lo hicieron con el Seven, con el doctor Fernández. Sí. Y entonces le enseñé un poema que allí publican, donde escribí una biografía de Rubén, y allí me empezó a hacer unas correcciones. Yo le tenía que prestar todos los días el estudio de la difusora para hacer pachangas. Cantaban los artistas, bailaban, tocaban, etcétera, después de ver la prueba que habían filmado en la tarde en el lago de Camecuaro o en la plaza de Tangancícuaro. Un día, ya casi para acabarse la película, nos juntamos en el Hotel Fénix de aquí de Zamora, desde luego el profesor, el otro gran amigo de Rubén, que fue el general Francisco J. Mújica, por el general Francisco J. Mújica, otro gran amigo que fue el general Lázaro Cárdenas del Río, estuvo el poeta Luis Murguía Guillén, compositor de aquella canción Nicolaita. Hay muchos ojos que si me miran. ¿Quién más estaba? Estaba Rubén Romero, el autor de Pito Pérez. Y entre ellos, pues, como Colichi, tu servidor, pero casi amigo de todos. Los que no conocía, allí los conocí. Allí nació mi amistad con el general Mújica, que él nunca ha querido ser de Tinguindín, sino siempre se llama él mismo, a sí mismo, Zamorano. Y de allí empezó también mi amistad con el gran general de América, que fue don Lázaro Cárdenas del Río. Por eso, ya pasando el tiempo, a Cuauhtémoc me di el lujo de llamarle hijo, y ahora le digo nieto a Lázaro el chiquillo. Sí, pero pues ya me desvía, se me hace, mija. Sabemos de su amistad con grandes figuras literarias como Gabriela Mistral. Sí, pero, ¿y otras más? Pero me faltó mencionar que tenía una letra hermosísima y una redacción igual. María Enriqueta Camarillo, viuda de Pereira, autora de los libros de texto en los que estudiamos nosotros los viejos, aquella colección de rosas de la infancia. Le gustó tanto el poema que, según me dice el doctor Gabriel Verduzco, más
ya lloró. Pero de allí, como se me ocurren las cosas, les escribí a muchos embajadores de muchos países. La mayoría me contestó, entre ellos Alfonso Reyes, embajadores de muchas naciones. Todo tengo en álbumes, ¿eh? Allí están más de 20 y tantos álbumes con todas mis intervenciones, fotografías, etcétera, etcétera. Que hace rato me mencionabas a Poncho Pérez Ayala, cuando nos acordamos del ilustre Poncho García Robles, y te platiqué una anécdota de Poncho Pérez Ayala, que quería ser locutor, pero tenía el problema de que era tartamudo, casi, casi como estoy yo con los años. Pero logré quitarle lo tartamudo, aunque de vez en cuando se le va alguna. Pss, 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 pss. Pero llegó a ser mi mejor locutor aquí en la XZM y el mejor locutor en Uruapan. Es un señorón y por ahí va su hijo. Bueno, volviendo a las grandes figuras, debo platicar que uno de los que más me ayudaron y me conocieron casi alma a alma fue otro premio Nobel, que fue Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz, al que yo conocí cuando él editaba, teniendo yo como 9 años, la revista Ilustración, primera revista hecha con a colores, color café, otro día era azul, etcétera, pero monocolor, aquí en Zamora, con el licenciado Arturo Rodríguez Cetina, que eran los jefes de la revista. Ya después nos hicimos sumamente amigos, a grado tal que nos tuteábamos. Alguna vez en 1974 le hablé a las Naciones Unidas, me lo pesqué y lo invité. Me dijo: ¿en cuál hotel estás? Porque ahorita mando mi limusina para que te recoja. Aquí donde yo estoy, en Naciones Unidas, hay antojitos mexicanos de todos los que quieras y gustes. Y lo dejé que hablara y que hablara y que hablara y que hablara. Te hablé porque quiero que el día 18 de enero de 1974, repito el año, estés con nosotros en Zamora, en la celebración del cuarto centenario de la ciudad. Hay una rectificación muy importante, histórica, que va a hacer tanto el licenciado Rodríguez Cetina como el historiador Francisco Miranda del Colegio Michoacán. Así que tuve, pues, la dicha de conocer a muchísimas gentes ilustres. Entonces yo tenía otro propósito, de hacer la revista literaria más pequeña del mundo, y escribí entonces mi revistita, que era del tamaño de una hoja de máquina, tamaño carta, se llamaba Ancla. Y ahí publicaba poesía, noticias de los libros que me enviaban, un cuento, un editorial. Es otro de mis alcances. La colección completa está en el archivo que me dedican, gracias,
en el colegio de Michoacán. Por eso conocí a muchas gentes ilustres y poetas, ya no digamos a los poetas de Morelia que son de renombre, como Carlos Arenas, como Tomás Rico Cano. Pues son muchos los poetas de Morelia que son, fueron mis maestros y fueron mis amigos, muy buenos guías de todo lo que Pancho hacía. ¿Cómo le afectó este tipo de vida, rodeado de grandes figuras literarias, como lo acabamos de decir, a Francisco Elizalde, pero como padre, como esposo? Bueno, te diré, pues con mucha pena, que poco, porque yo siempre, como dice el dicho mexicano, me juntaba más con mis cuates. O sea, me juntaba más con los poetas, con los que gustaban de la poesía, con los que me pedían que hiciera un poema en una servilleta o en un papel de estraza o en un mantel. Así llegué a hacerle algún poema a otro gran e ilustre literato que fue Renato Leduc. Él fue también mi gran amigo a tal grado que nos llevábamos, como nosotros los mexicanos decimos, entre comillas, nos llevábamos a maldiciones. Ya te puedes imaginar la amistad que llevábamos con Renato Leduc. Es el autor de ese poema que ya es canción, que se llama El Tiempo. ¿Sí la conoces? Que la canta José José. ¿Sí? Oh, sí. Sí, muy bonita. Ajá. Es muy bonita. De los enojos cuando le dije, cuando dijo él, nos estaba diciendo delante de un trío de músicos de tangas. Estaba cantando un trío de tangas y por eso se enojó, porque me acordé hoy que de amores ya no tengo tiempo, y le hice así y me mentó la madre, sin comillas, sino como suena. Y desde allí nos hicimos muy amigos, porque le dio por venir a Zamora, pues te diré que cada mes. Ajá. Y se hizo, puedo decir que se hizo un novio de la fresera Zamora, cambiándole tantito, a tal grado que decía, me estoy comiendo las mejores fresas del mundo. Esto el gobierno, delante del gobernador lo dijo, de Servando Chávez dijo, esto lo debían federalizar, que no se siembre aquí maíz, ni frijol, ni trigo, sino puras fresas, para que sean las fresas más famosas del mundo. Tengo razón. Y a sus hijos, ¿hubo alguno de sus hijos que siguió sus pasos, que sí, gustó de esto? Sí, la mayoría de mis hijas escriben cosas que ellas sienten, que ellas piensan y hasta se atreven a publicar. Pero el que me siguió un poco más los pasos fue mi hijo Mario Francisco Elizalde Arroyo, que ahora es un gran locutor, no porque yo lo diga, sino allá lo dicen, en Tijuana, Baja California. Él le dio por declamar y le dio por imitar a José Antonio Cosío, que es de la familia casi de nosotros, es padrino de alguno de mis nietos y de mis hijas, y él me grabó en un LP que se llamaban entonces, me grabó Los Ángeles de la Muerte, con mucho trabajo para que me lo grabara,
porque tenía ciertos celos con quien me grabó el poema del rebozo en RCA Víctor, que fue Manuel Bernal, el declamador de América. Y ahora a José Antonio le decimos el mejor declamador de México. Sí. Bien. Siendo locutor, ¿ha trabajado usted también en televisión? Bueno, te diré una cosa, que trabajar, no he trabajado en televisión, pero sí en televisión me han hecho bastantes homenajes, no solamente como poeta, sino como político. Es otra de las cosas que no me has preguntado. Pero yo fui político mucho tiempo, casi toda mi vida. He sido priista y de allí me han hecho entrevistas, pues, con algún general, con algunas personas ligadas a la historia de la Revolución Mexicana. Tengo un poema que se llama Madre Revolución, que por cierto no me lo premiaron con el primer lugar porque no podía un ex-seminarista hablar de la revolución. Y nos dieron de premio, me dieron 500 pesos. Ya era amigo yo de Ramón Martínez Ocaranz. Y dice, Pancho, no te apures. Ahí enfrente, en el Jardín San Lucía, creo que se llama, o de la Luz en Jiquilpan, que nos entramos a una cantina. Compramos cartones de cerveza, alquilamos un mariachi y por toda la calle principal nos fuimos con el mariachi tomando cerveza. Y cuando llegamos al estadio ya se nos habían acabado los 500 pesos. Después ese mismo poema me lo premiaron en México. Hice una trampa y lo presenté como inédito, porque los concursos quieren poemas inéditos. Y allá me dieron 5,000 pesos de aquellos, de aquellos. ¿De qué me estabas preguntando? De su trabajo en televisión. En la televisión, primero me hicieron un homenaje con el ballet folclórico, que lo repitieron varias veces. Un gran modista, Ramón Valdiosera, hizo los vestidos para esa presentación. Después el poema del rebozo lo presentó Valdiosera en Cuba. Inspirada con mi persona, o lo que yo hacía, yo muy joven, tendría 20 años, pues medio se enamoró de mí la gran poeta o poetisa Pita Amor, que si recuerdas alguna vez o la vas a ver, fue artista de cine, de televisión desde luego, pero más artista de cine. Y ella quería que yo me quedara a vivir en México. Y con ella, pues yo estaba recién casado, entonces pues, ¿cómo me iba a quedar yo en México? Además, yo tenía otro propósito, que te lo repito. Yo dije, yo nunca me voy a salir de Zamora. Yo quiero que lo que yo haga en Zamora se derrame por todos lados. Pero yo quiero ser un zamorano. Y punto final. Y sigo siendo zamorano. Yo no conozco más que Zamora y Jacona. Y cuando me invitan a los recitales, casi siempre todos son de noche. Pues de noche no conozco. Yo ahora conozco Uruapan, pues Jiquilpan,
porque de allí hice el himno y aparte hice el escudo de Quilpan. Sí. Pues realmente he trabajado, o mejor dicho, me han hecho entrevistas muchas en la televisión aquí de Zamora. Yo creo que ya en las tres televisoras he podido presentarme, o me han presentado, ¿verdad? Pero así, ¿no? Los homenajes grandes, grandes, que todavía no había televisión, como ya te había dicho, me los hizo Chucho Elizarraraz, el compositor guanajuatense, pero por radio, ¿sí? En W, cada rato siguen hablando de mí, pues en todos lados. Lo bueno es que hablan bien. Me decía que no le había preguntado de su vida política, a eso vamos ahora. ¿Ocupó algunos cargos públicos? ¿Trabajó en algún cargo? Toda la vida. Siguiendo el ejemplo de mi papá, que era un gran priista, a mí nunca me dieron una credencial del PAN, pero sí fui suplente de un gran panista que quiso ser diputado por Zamora, el licenciado Estrada Iturbide, pero mi papá me hizo cambiar de ideas y él quería que fuera priista, y desde entonces le he dado la vida al PRI, a tal grado que me tocó la suerte de dirigir mucho tiempo la CNOP, de ser regidor de don Felipe Herrera García, que él era originario del Valle de Guadalupe. Pasaron 3 años y el entonces gobernador, que es de Tepalcatepec, se llama, no me voy a acordar otra vez, me dijo, no, pues tu tío Victorino Ortiz no quiso ser síndico. Y tú vas a ser el síndico, ¿cómo que? Pues, me dejaron descansar 3 años y otra vez, pues volví a ser síndico. Siendo síndico me tocó colaborar con el doctor David Guzmán Segura y abrimos, puedo decir que casi abrí, la calle Juárez, la avenida Juárez, tan ancha, pero sufrí mucho porque muchas gentes me amenazaron, hasta con pistola, porque yo veía cómo se derribaban, se demolían sus casas. Y nunca he dejado de ser político. Ahora que me hicieron el homenaje en Morelia, nombré a todos por igual, a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, yo soy amigo de todos. Y a todos les hago la aclaración, acuérdense que yo soy priista, platíquenme lo que quieran, pero yo soy priista. Sí. Nos pudiera, hace un momento me platicaba acerca de, bueno, cómo había conocido a su esposa y cómo se había llegado pues a relacionar con ella. ¿Nos pudiera platicar de eso, realmente? No tiene chiste, fue la única novia que tuve. Sí. Y allí me ensarté. Y de allí iban 8 muchachos, son 7 mujeres, y Mario que vive ahí en Tijuana. Pero por lo demás, pues a todas les da por escribir y por pensar, y les han tocado buenos maridos, trabajadores, honestos. No, no tengo de qué quejarme. Ahora, pues, ya sobre todo con mi ceguera, pues vivo casi encerrado, casi prisionero, pero cuando tengo que escribir algo, lo escribo, aunque sea con 2 deditos y con mucha luz arriba, pero sigo trabajando, creo que hasta que me muera. ¿Hay algo que usted haya querido hacer y no lo haya podido concretar? ¿O que ahora, regresando un poco el tiempo atrás, usted piense que pudo haber hecho algo, que haya tenido ganas de realizarlo y que no se le haya concretado? Sí, mira,
cuando permanecía expropiada la Catedral Nueva, que le llamábamos, y ahora es el Santuario de Guadalupe, siendo regidor de don Felipe Herrera García, yo pensaba en que allí se instituyera, se construyera, o como se diga, una rotonda de hombres ilustres que en Zamora nos tenemos para dar y prestar. Empezamos por demoler, justa o injustamente, todas las casitas que rodeaban la parte del atrio del Santuario de Guadalupe. Allí seguramente vivieron en 1914, dos, tres años más, los cantereros o canteros que hacían las piezas para la catedral. Después se quedó como si fuera una vecindad. Pues acabamos, desgraciadamente, como te digo, no sé si para bien o para mal, acabamos con aquello e hicimos un jardín. Ya en tiempos del doctor Guzmán, él mandó a instalar allí una hermosa fuente que no sé dónde quedó, pero allí se llamó durante mucho tiempo Jardín Fernando Méndez Velázquez, que repito, es el autor de Hay unos ojos que si me miran, que son no, los ojos tapatíos. Sí. Hablando del autor de Ojos Tapatíos, debo decirte que soy muy amigo de Fidel Castro Ruz, fui amigo de Che Guevara, soy amigo de Raúl, el hermano de Fidel, que antes no se llamaba Fidel, se llamaba Héctor. Era gobernador el licenciado David Franco Rodríguez y presidente municipal don Reinaldo Valdés Rocha, y logramos traer los restos de Fernando Méndez Velázquez, que primero estuvieron en México, luego en Guadalajara, y el gobernador de Guadalajara me los trajo hasta Jacona. Hicimos una gran valla desde Jacona hasta Zamora. Aquí le hicimos un gran festejo a los, aunque parece mentira, pero fue una fiesta. A los restos vinieron gentes de Cuba, vinieron gentes de muchas partes de México, y yo le mandé poner un monumentito de esos que venden por ahí, fuera de los panteones. Pero crees que un camión lo demolió, lo tumbó, le dio para atrás y se cayó. Pero el presidente, que se llama, ¿cómo se llama este presidente municipal? Que trabajó también con Rosalía Abascal. Incluso ahora una nieta mía trabaja con él. Bueno, se me ve el nombre. Un día me... Leonardo fue nomás secretario. Fue anterior. Sí, muy más para atrás. Fue dos veces presidente municipal. Pero bueno, un día me llamó el panteonero. Usted es el maestro y sale, sigue tus órdenes, ¿a qué se trata? Pues quiero que venga al panteón. Ah, no, todavía no es hora. Yo cuando me muera, ahí de las vías del tren me regreso para mi casa. No, se esté riendo, si es en serio. A ver, ¿de qué se trata? Pues que quiero que venga al panteón. Y este, Nacho Peña. Y Nacho Peña nos mandó a hacer una tumba que está aquí a la izquierda, luego entrando al panteón, a mano izquierda. ¿Sí?
De este lado están los restos de Fernando Méndez Velázquez. Siendo obispo, los trajo hasta aquí el señor obispo de Saúl, ¿qué era? Robles Jiménez. Y de este lado voy a quedar yo, porque yo no quiero que me cremen, ¿verdad? Hay una pieza media coloradona a propósito de que voy a quedar de este lado, pero yo no te la platico. Pero el otro día vinieron a ver la tumba. Ya dijo el panteonero que me va a poner una mesita, una botella de Bacardí, una Coca-Cola, mis hielitos, a la hora que me den ganas de tomarme una. Y los cigarros también. Y los cigarros también. Bueno, maestro, hemos estado hablando pues de todo lo que ha hecho, escudos, poemas, pues, libros. Me quedé con las ganas de que en Zamora hubiese una rotonda de hombres ilustres. Que hace mucha falta que en Zamora la haya, porque hay fotos en el archivo de Ozano y hay fotos en todos lados de los que han sido hombres ilustres. Porque a mí me nombró así esta, por iniciativa de Rosailda Abascal y Nacho Peña. Pero había un letrero, ¿te acuerdas?, a la entrada de Zamora, donde decía cuna de hombres ilustres. Y lo tumbaron seguramente por culpa mía, porque yo de ilustre no tengo nada. Mejor me tomo una cuba de Bacardi. Yo de ilustre no tengo nada. He hecho muchas cosas, pero de ilustre no. No tengo nada. Le decía que, bueno, hemos estado hablando de todo lo que ha hecho, de sus escudos, sus poemas, su trabajo como locutor, también como enseñando a otras personas a ser locutores, todo eso. De todo esto, ¿qué es lo que más le... profesor también? De todo esto, ¿qué es lo que más le enorgullece a usted o qué es lo que más cree que lo deja satisfecho? Lo que más frutos me dio a mí fue, desde luego, el magisterio, por lo que entré a la difusora. La tercera o la primera, el seminario de Zamora, que me acostumbró a la lectura, al estudio, a la investigación, etc. Para mí son las tres fuentes principales de lo que he logrado hacer en mi vida. La política, pues, deja problemas, etc. Además, puedo decirte que a mí nunca me dejó ni siquiera 5 centavos. Son los buenos políticos, ¿verdad? Pues, malos. ¿Nos puede platicar acerca de los compositores que usted ha conocido? Pues, de acuerdo con mi carrera, he conocido muchos compositores. He hablado varias veces ya de Chucho Arizalaraz. Conocí muy bien, me visitaba seguido, Rubén Méndez, el autor de Pénjamo. Luego, Rubén Fuentes fue el que musicalizó, un gran compositor, es el autor de La Viquina. Él fue el que musicalizó mi poema El Rebozo con Manuel Bernal. Claudio Estrada, el que compuso aquella de Qué dolor dejaste en mí, ¿sí? De ahí para adelante no me alcanza la libreta para decirte a cuántos conocí como delegado de autores. Uno de los que más quise, y nos decíamos hermanos, fue el compositor de Arrullo. Él era originario de Tinguindín, Miguel Prado, que se murió un día de la amistad, se murió. Todos los compositores que han estado conmigo, algunos de ellos me han permitido incluso que corrija la letra de sus canciones.
en nada menos entre ellos Miguel Prado venía componiendo de Tinguindín a Zamora una canción y la tocó en el piano de la difusora y como la iba tocando yo le iba poniendo la letra. Creo, sin equivocarme, que fue la última canción que escribió Miguel Prado. Otro de los compositores que conocí de pasada fue Agustín Lara. Aquella vez que en el tiempo de guerra dieron los compositores por escribir muchas canciones acerca de la guerra. Aquí había un sacerdote, Miguel Serrato La Guardia, que dirigía la banda del regimiento, del octavo regimiento de caballería. Fíjate qué raro. Y compuso aquella canción que dice, cantar del regimiento, y se la regaló a Agustín Lara, porque eran muy amigos. Delante de mí le dio los papeles de la banda y la firmó, siempre la firmó Agustín Lara. Así como hemos hablado de hombres ilustres, y como te había prometido que iba a tangancicuarizar la charla, te quiero hablar de que se me acaba de hoy de ocurrir hace 2 minutos que te consta que Camécuaro es también un lago de hombres ilustres. De allí no solamente la princesa de la leyenda, sino hasta nuestros días han ido a bañarse en sus aguas grandes personalidades. ¿Qué hacía yo con mis compositores, con mis autores? Llevarlos a pasear a Camécuaro. ¿Sí? Allí fueron los hermanos Martínez Gil, María Victoria, bueno, casi todos los compositores grandes de México que nos visitaron, conocieron el lago, sí. Pero hablando de gentes muy ilustres, hay una fotografía por ahí donde está Amado Nervo haciendo el angelito. Sí, o sea, si sabes cómo se hace el angelito, sin nadar, con los brazos fuera y nomás con los pies vas remando, se llama el angelito. Ahí se bañaron los grandes literatos y grandes poetas, Alfonso y Gabriel Méndez Plancarte. Desde luego, mi querido Alfonso, el premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles. Y pues, ¿para qué le seguimos con la lista? Si todo el mundo... ¿Sabes quién se hizo allí? Gran artista y se lo aplica al lago de Camécuaro, Miguel Aceves Mejía. Llegó a Zamora y cantaba lo que le llaman ahora guarachas. Le dije, no, Miguel, eso aquí no sirve. Aquí hay que cantar canciones rancheras, boleros, tráeme un mariachi. Le traje el mariachi y desde entonces empezó a cantar. Gran Dios, ¿qué dice la canción? No, oh gran Dios, cómo vivo en la vida, cómo sufro en la vida, por no tener, etcétera, etcétera. Se revolcó en el lodo con su traje nuevecito y él considera como padrino a la ZM y como madrina al lago de Camécuaro. Por eso da tanta tristeza que Camécuaro, no obstante, ahí voy a presumir, lo que alcanzó a hacer con Ausencio Chávez
Miguel Elizalde, mi hermano, ¿sí?, se esté echando a perder, pues por las cosas del hotel, por aquel fraccionamiento que querían hacer del Cerro de la Cruz, y porque ya a los alrededores, pues ya no hay, no se cuenta con, pues con nada casi de lo valioso del lago, que creo que es uno de los más hermosos del mundo. ¿Por qué? Porque la sabinera le da un sabor absolutamente nacional, michoacano y mundial. Yo creo que las autoridades que estén en turno o las que vengan deben preocuparse porque el que haya casi en los alrededores del lago, pues, ¿cómo les dicen? Fraccionamientos, pues eso no sufre uno mucho, pero más los, ¿cómo se llaman? Los conjuntos de paracaidistas. Y que me perdonen los amigos paracaidistas y los que han fraccionado, pero es la verdad. Se va a acabar el lago como han querido acabar, no una, sino varias veces, tanto con el agua de Pátzcuaro como con el lago de Sirahuén. Ahora fíjate cómo son las cosas. Le están prestando pescado blanco los de Sirahuén a Pátzcuaro. Entonces, si no cuidamos ese lago, que es lo único que tenemos y que no lo presume Tangancícuaro, lo presume Zamora. Siempre que vaya usted a Zamora, vaya al lago de Jamecuaro. ¿Sí? No dicen, siempre que vaya usted a Tangancícuaro, vaya al lago de Jamecuaro. No, ahí está la desviación, les queda más cerquita que Tangancícuaro, pues se van al lago. Pero sería un crimen que siguieran autorizando o no autorizando, porque la mayoría de las veces no se autorizan esos, ¿cómo te dije la palabra? Pues los habitantes, los paracaidistas y los fraccionamientos, que nunca van a contar con la guarda verdadera del reglamento que les exige determinadas cualidades para que puedan hacer esos asentamientos, pues que ya casi no son humanos. Ya estamos perdiendo el amor a la naturaleza, pero que no nos roben Jamecuaro, porque entonces sí, nos vamos a pelear con los sabinos. Muy bien. Por eso ha sido tan importante el trabajo que han venido desarrollando los maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, al que casi yo vine a ser. Es ejemplar la labor que ellos desarrollan y debiera darnos pena o vergüenza, para hablar más claro, tanto a los habitantes como a las autoridades, que sí han metido la mano en alguna ocasión ayudando. Se sufre mucho porque cada quien tiene sus ideas. Ojalá que todos los que siguen el presente y todos los que siguen, como en algunas ocasiones lo dijo Joaquín, se preocupen más por cuidar uno de los inmensos tesoros, de los pocos tesoros naturales que tiene Michoacán, porque afortunadamente en Michoacán hasta las aguas son diferentes. Tú vas a Sirahuén,
tú vas a Cuitzeo, tú vas a Pátzcuaro, pero no son iguales las aguas a las de Camecuaro, que son un tesoro, aparte de la hermosísima leyenda, que hay muchas leyendas. Alguna vez con un presidente municipal, hay una de un fraile franciscano, hay otra del señor historiador Ruiz, don Eduardo Ruiz, y hay otra más que hice yo. Debe haber más leyendas del lago de Camecuaro que no se deben perder, para que nos sirvan de apoyo a lo que hace un segundo o unos minutos platicamos de cómo hay que cuidar ese tesoro. Incluso sabemos que el poema Camecuaro fue de su inspiración. ¿Cómo surge este poema? Seguramente es uno de los cientos o miles de poemas y de canciones que le han escrito a Camecuaro. Pero yo quise hacerlo como un homenaje a mis compañeros de los Pioneros del Cambio, que en mi época estuvieron. Ellos lo mandaron a hacer primero en una tabla corriente que estaba enfrente del puestecito de Kiko. Pero a un presidente municipal, cuyo nombre no recuerdo, mandó a hacerlo, pero también por iniciativa de los Pioneros, el que está en la presidencia municipal. De allí salió que se inspirara este pintor de Chilchota y eminente declamador, Ciro Constantino, para ilustrar la presidencia municipal con estampas del lago de Camecuaro. Eso nos da pues idea de lo que para nosotros, para ustedes más, para Zamora más, el lago de Camecuaro. Ahora han tratado de descubrir, y qué bueno, otra agua parecida, que es la del lago de Orandino. Yo creo que es la misma corriente subterránea, y ahora están impulsando ellos la estancia, impulsando la presa de Veduzco, donde se generaba hace más de 100 años la luz eléctrica, y le han dado una remodelada a aquello. Por cierto, que yo creo que Orandino les ha robado algunos lugares a Orandino por cuestiones económicas. Mi poema ya lo tradujeron uno de los más distinguidos alumnos y maestro de Purépecha del Colegio de Michoacán al idioma Purépecha. Sí. Algún día se filmaba una película en Pátzcuaro, pero entre las personalidades que integraban el grupo venía precisamente el compositor Miguel Prado, y los invitó a los artistas, a Roberto Cañedo, a esta muchacha que fue la estrella, esta... se me va otra vez el nombre, a todos los invitó a que conocieran su tierra, porque él era un compositor muy famoso. Entre ellas venía Estela Inda, y todavía llega por aquí a Jacona la esposa del señor Edmundo Aliri, que ya conoció Joaquín cuando vinieron los de Estados Unidos a ser hermana a Edwardsville. Bueno, y entonces reitero que también llevamos a los hermanos de la ciudad de Zamora.
Pero en el grupo de Tinguindín venía Estela Indra. Y resulta que yo estaba joven y bello, entre comillas. Pues por un lado Estela Indra, por otro lado Isabela Corona, por otro lado mi comadre América, que allí se casó con José Antonio Cosío, y no me acuerdo quién. Pero ¿dónde le digo yo a esta muchacha del Teatro de Morelia, el Teatro Estela Indra? Le dije, oye, ¿y tú por qué te llamas Estela? ¿Estela o Stella? Las dos quieren decir lo mismo. No, yo me llamo Estela Indra. ¿Indra por qué? Indra por michoacana. ¿Y por qué? No te creas, Pancho. Yo me llamo Soledad García. ¿Sabes qué pasó? Que así se llamaba Doña Chole, aquella que está allí, mi mamá. Y desde entonces, Estela Indra vino 2-3 veces a darnos clase de teatro con el padre Alfonso Verduzco. Y se enamoró tanto de mi mamá como del grupo de Zamora, el grupo de teatro Provincia. Pero ella, su verdadero nombre era Soledad García, igual que el nombre de mi mamá. ¿Es ese el retrato que vemos ahí? Sí, es. Esa es mi mamá, Doña Chole. Hace un momento también me decía, entre sus artistas favoritas, estaba, por ahí lo voy a descubrir, que estaba enamorado de Ingrid Bergman, ¿verdad? Mi señor, yo. ¿Usted estaba enamorado de...? Sí, me gustaba y yo la comparaba con mi señor. Y por eso me gustó y por eso me casé con ella. Pues no estoy más que una novia, nada más. Así que no probé los demás chocolates. Sí. ¿Por qué en su biblioteca tiene tanto la fotografía del general Lázaro Cárdenas del Río como del general Francisco J. Mujica? Es una historia muy larga de contar. El general Mujica fue muy amigo de los que ahora o ya hace muchos años fueron dueños del Hotel Fénix, que construyeron entre mi general Mujica y el general Cárdenas. Cuando construían, conocí yo a mi general Mujica, pero me regaló la primera fotografía que le tomó Alfonso Vargas, un gran fotógrafo zamorano, para regalarla, esa fotografía, a sus papás, viniendo allá del norte, donde hizo el primer repartimiento de tierras. Allá se inspiró para hacer el reparto de tierras de los 11 pueblos y toda la región purépecha de nosotros. Por mi general Mujica, y quiero mucho ese retrato, porque está dedicado a mano por él, pero con tinta café, que cuesta un buen trabajo traducirlo. Pero ya por detrás de la fotografía, ya puse todas las traducciones habidas y por haber, pero las correctas, de esa dedicatoria que me hizo, que les hizo a sus papás el general Mujica. Él fue un radical tremendo, pero llegó a ser gobernador de Tabasco, que se llamaba la capital San
Juan Bautista. Él llegando le quitó el nombre y le puso a la capital, Tabasco, la capital que se llama, ¿cómo? Tabasco, Villahermosa, Tabasco. Pero fíjate nomás qué raro, que le gustaba mucho la poesía, era un gran poeta y nos hicimos más amigos. Y qué raro más que el que lo corrió del seminario de Zamora porque no creía en la virginidad de María fue el señor que ahora es venerable, don Leonardo Castellanos. Y le tocó al general Mújica ayudar a una familia Ruiz de Cuandoreo a exhumar los restos del obispo y mandarlo hasta Falconi, cerca de Cuandoreo, en un tren especial con su esposa. De allí es el enlace de mi general Cárdenas con mi general Mújica, porque debe saber que mi general Cárdenas nunca mató a nadie. Siempre se hacía tonto y en la guerra la sabía vivir de otra forma. Igual que mi general Mújica, él fue un gran redactor de documentos históricos y le sirvió mucho a don Carranza. ¿Cómo se llamaba Carranza? Venustiano Carranza. Y de allí, acuérdate que también ayudó en la redacción de la expropiación petrolera en lo que se llama el desierto de los leones. Todo eso me lo platicaba mi general, como platiqué tantas y tantas veces con mi general Lázaro Cárdenas, que siempre me regañaba porque traía en la solapa, pero yo lo hacía de malito, de ponerme una del Club de Leones y otro día una del Club Rotario. Y como él no tomaba más que agua fresca y churipo y tamales, pues allí sí me amolaba porque no podía tomar ni un traguito de mezcal. Pues muchísimas gracias, maestro Francisco Lizalde, por esta charla tan amena que nos brindó para la televisión. No sé si tenga algo más que desee agregar. Pues agradecerles a ustedes, porque después de 83 años de edad y empezando a vivir mi vida como es desde los 9 años, pues hay muchas cosas que decir y que comentar, y por qué fueron o por qué no fueron. Así que les agradezco muchísimo, sí, a Joaquín, que ahora sí ya sé que se llama Joaquín, y que su esposa se llama Laura y no se llama como Santana. Y tú me preguntaste, yo te dije Joaquín y su esposo Santana. Gracias. Muchas gracias a usted y gracias también a todos ustedes, amigos televidentes. Reportó para Mapavisión, Canal 13, Elizabeth Ortega. Eso ya no salió. Ese libro grueso que ves allí está dedicado a Yurecuano y trae muchas de mis canciones. ¿Sabes de qué me faltó hablar? Pues de mis canciones. Hablamos de los compositores, pero no hablamos de usted como compositor. No, es que es un mundo. Sí. Pero me disculpas que al cabo... Bueno, sí, no importa. Le hago a todo menos a la joteada. Y ya está, se bien. Murieron dos amigos que están pidiendo primeras allá en el cielo. Es parecido. Nada más de madera. ¿Eh? Nada más de madera. Ah, sí, es de madera. Ya les dijiste de los biberones. Sí, es lo que estoy mandando el mensaje. Mira, vete afuera. Ah. O sea, me he quedado con porritos. No,
Aquí no sé. Usted debe haber traído otro carrete, hombre. Con otro carrete me sacas a Lázaro. Búho. No, pues, ¿cómo? Pues, tienes muy buena voz, pero, pues... Bueno, mañana te espero a las 12 del día en la difusora y te hago unas pruebas, etcétera, etcétera. Con un sistema, con otro que ya conocen ustedes, el lápiz, las canicas. Total, hasta que le quité lo tartamudo y llegó a ser mi mejor locutor de la XZM. Mi mejor locutor. Estamos hablando del licenciado José Alfonso Pérez Ayala. Ah, ok. De José Alfonso, el señor José Alfonso Pérez Ayala. ¿Cómo que cómo me veía? Sí, sí. Entonces ahora sí nos vamos con las figuras literarias. Pues,